El Instituto Nacional Electoral cuenta con un padrón de 4.261 ciudadanos que pues no han renovado su credencial de elector, y si no se actualizan para el 7 de febrero del próximo año, pues ya no van a tener tiempo de tramitarla porque terminará el plazo para hacerlo luego de que en Coahuila se celebrarán elecciones para gobernador en el 2023. La información la dio a conocer Jan Aguilar Madrigal, quien es vocal del Registro Federal Electoral. En el Distrito 03 tenemos todavía una cantidad considerable de credenciales, tenemos 4.261 credenciales pendientes de renovar, y es muy importante recordarles que previo al inicio del proceso electoral local, pues que puedan renovarlas, porque nosotros vamos a tener plazos de ley en los cuales, si no acuden antes del 7 de febrero, no van a poder realizar ese trámite hasta una vez pasando la jornada electoral, es decir, hasta el 5 de junio del 2023, estarán en condiciones de poder renovar su MICA. Y aprovechando eso también ahorita, muy importante comentarles que el 1 de septiembre dio inicio lo que la ley contempla como campaña anual intensa. Justamente previo a un proceso electoral, se intensifican los trabajos del Registro Federal de Electores con la finalidad de acercar al mayor número de ciudadanos y tener los listados nominales y el padrón lo más actualizado posible. En ese sentido, invitar a todos los jóvenes que cumplan años hasta el 4 de junio, que ya pueden hacer su trámite, ya pueden hacer un trámite denominado anticipado, aunque tengan 17 años ya les podemos hacer su trámite, pero tendrán hasta el 7 de febrero del 2023 también para poder hacer el trámite. De lo contrario, tendrán que esperarse hasta el 5 de junio para hacer ese trámite. ¿A los que se les vence el 2023? El 1 de enero del 2023 todas esas credenciales denominadas 23 te dejarán de ser válidas, y pues la recomendación, a pesar de que la vigencia aún en su credencial sigan siendo vigentes, la recomendación es acudir de una vez, porque también previo al cierre de nuestros módulos, al cierre de la credencialización, se saturan los módulos, ¿verdad? Es el momento, tenemos muy buen flujo, muy buena atención, no estamos saturados, y de una vez recomendable, por supuesto, ya hacer el cambio de ese tipo de credenciales. Y bueno, aunque la credencial de elector es su principal fin es para poder votar en una elección, también lo piden en muchas, por ejemplo, instituciones bancarias o para hacer trámites oficiales, y el problema es que si no se renova antes del 7 de febrero, pues vas a tener, la gente que ya se le venció va a tener que esperar hasta el 5 de junio del 2023 para poder hacerlo, ya que pues hay una fecha límite. Y bueno, ahí el problema es de que si no tienes actualizada tu credencial de elector, pues vas a tener problemas para realizar diferentes trámites. Por eso el vocal del Registro Federal de Electores está haciendo un llamado a los interesados para que acudan a la brevedad posible a los módulos del Registro Federal Electoral.